Lectura del Santo Evangelio según San Juan. El primer día de la semana, María la Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. Echó a correr y fue donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: «Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto». Estaba María afuera junto al sepulcro llorando. Mientras lloraba, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados, uno a la cabecera y otro a los pies, donde había estado el cuerpo de Jesús. Ellos le preguntan: «Mujer, ¿por qué lloras?». Ella les contesta: «Porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde lo han puesto». Dicho esto, se vuelve y ve a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dice: «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?». Ella, tomándolo por el hortelano, le contesta: «Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo recogeré». Jesús le dice: «María». Ella se vuelve y le dice: «Rabuní», que significa maestro. Jesús le dice: «No me retengas, que todavía no he subido al Padre, pero anda, ve a mis hermanos y diles: subo al Padre mío y Padre vuestro, al Dios mío y Dios vuestro». María la Magdalena fue y anunció a los discípulos: «He visto al Señor y ha dicho esto». Palabra del Señor. El día de hoy contemplamos cómo es que María Magdalena, sola ella, muy temprano por la mañana, acude al sepulcro a ver la losa que estaba fuera, que estaba quitada del sepulcro. Al darse con la noticia, con la sorpresa de que Jesús no estaba, ella va a buscar a los apóstoles, busca a Simón, busca a Pedro, y les dijo que se habían llevado el cuerpo del maestro y no sabía dónde estaba. Cuando regresa al sepulcro, sola ella, en su tristeza, en su desconsuelo, porque el amor de su vida no estaba, el amor que ella encontró en el maestro, el amor que ella encontró en este Jesús que siempre estuvo de una manera misericordiosa en su vida, porque recordemos que Jesús la salva, la acoge con misericordia, pero también con justicia, que le dice: «No vuelvas a pecar, levántate, te perdono los pecados, pero no vuelvas a pecar». Ella, al experimentar esto, pues contempla a Jesús como el amor de su vida, su maestro. Cuando se aparece Jesús ante ella, ella no lo reconoce. Parece que es el campesino, el que cuida la huerta, el hortelano, el que cuida la huerta. De buenas a primeras, no lo reconoce. Jesús resucitado en gloria probablemente tendría otra expresión en el rostro. Pero cuando ella le dice: «Si tú te lo has llevado», Jesús le responde simplemente: «María». Y ella, al escuchar su nombre de los labios de Jesús, inmediatamente lo reconoce, le dice: «Maestro». Entendamos que al escuchar su nombre, solamente al escuchar su nombre pronunciado por los labios de Jesús, es que María reconoce a su maestro. Hermanos, Jesús todos los días pronuncia nuestro nombre, pronuncia tu nombre, te llama por tu nombre. La fe viene de la escucha, la fe viene por la audición, recordemos. Pero tu nombre no lo vas a escuchar si no procuras tener momentos de silencio en el cual el Señor Jesús te pueda llamar, silencio en el cual Él pueda mencionar tu nombre, acogerte con misericordia y decirte: «Tus pecados son perdonados. Anda y repite este mensaje. Lleva este mensaje a los pueblos, a las naciones, a tu familia, a tu casa. No tengas miedo». Recuerda, hay que hacer silencio en la oración, momentos de profunda intimidad con Jesús, donde nuestro corazón pueda estar reposado y en la tranquilidad del silencio pueda escuchar
tu propio nombre, que Jesús llama, te dice y te da una misión. Que Dios te bendiga.